porque eso no había ocurrido nunca en la historia, es que lo que está pasando hoy día en el mundo en relación al rol de la mujer es algo que no había ocurrido nunca en ninguna sociedad, y eso hay que valorarlo, porque realmente solamente es democrático en la sociedad en que participan todos y no una sociedad en que participa la mitad. Las mujeres no son un grupo de interés, son la mitad, poco más de la mitad de la sociedad. Por lo tanto, todo lo que estamos haciendo es generar normas a través de las cuales ellas puedan participar también en igualdad de condiciones con los varones, y algún día no serán necesarias las leyes de paridad y esas cosas, porque realmente todos tendremos una gran igualdad, pero yo comparto eso con algunos. Para eso falta por lo menos medio siglo, a pesar de todo lo que hemos avanzado. En cuanto a los pueblos originarios, creo que lo ha dicho bien Catalina, yo estoy de acuerdo con esto. Estamos hablando de las naciones originarias, las que tuvieron origen, o sea, las que nacieron aquí, se quisieron aquí en esta tierra, que fueron, de alguna manera, dominadas primero y despojadas de su tierra. Eso es más cierto probablemente en algunas que en otras, ¿no? El pueblo mapuche nunca tuvo un estado, en realidad. O sea, esto no fue una conquista de un estado por otro, pero sí fue un secuestro, sobre todo a partir de, digamos, del siglo XIX, se produjo un despojo muy, muy fundamental de las tierras. Por eso que hablaba la macho, usted estaba hablando con la macho de las tierras. Claro. Esa es la reivindicación fundamental de ellos. Hay otras, por cierto, pero la principal es que ellos eran propietarios de una tierra o eran dueños de una tierra que les fue arrebatada. Y otros eran discriminados totalmente. Mire, mi región, cerca del 40% de la población se declara en el censo, hay autodefinición, se declara aymara. Mira, pertenecientes a años originarios, hay quechua, también hay otros, pero lo fundamental son aymara. Bueno, hace 30 años atrás no eran reconocidos para nada. No había ninguno que participara en ninguna actividad más o menos saliente. Hoy día están en todas partes, están en el Consejo Regional, el Consejo Comunal, en todas partes. Eso va variando sustantivamente y se trata entonces de finalmente producir esa reconciliación, ese acercamiento, de manera que tengamos todo, el primero que seamos claros que en este país hay naciones distintas y que esas naciones distintas tienen que participar todas del Estado democrático. Diputado Romero, la mejor forma de hacerlo en este momento, diputado, es usando este sistema de los escaños necesarios, que es cuatro escaños reservados, las cuotas, etcétera. Ojalá que algún día sí, lo estoy escuchando cortado, senador. Diputado Romero, le doy la palabra a usted y a ver si se hace cargo de la pregunta que planteé hace un rato. Es, ¿a quién le vamos a sacar entonces representantes en la convención para llenar esos cupos? A ver, yo di el ejemplo de los evangélicos, pero no estoy de acuerdo con nada. Yo no estoy de acuerdo con el escaño reservado. Le quiero hacer una pregunta a Mirna. Diga. Mirna, ¿usted necesitó que le hicieran el espacio para llegar a este programa? Usted es una profesional que se ha mojado la camiseta y por sus capacidades llegó a este y otro programa. No fue necesario que le regalaran el cupo. Dicho eso, de verdad, yo creo que las mujeres se ganan su espacio sin necesidad de que nadie le regale nada. Bueno, ya primero, que le hace, eso, pero espéreme, me hizo la pregunta, dije contestarle, pues. Le contesto, ¿no? Por favor. Mire, me ha costado mucho llegar a donde estoy, porque las mujeres tenemos que enfrentar barreras muy difíciles. No todas tienen la suerte, comillas, que yo he tenido. Y por eso... Pero creo la gran mayoría está en cargo. Pero espéreme, pero por eso creo firmemente, y esta es una opinión personal, no vengo yo a ser la entrevistada, pero ya que usted me interpela, se lo digo. Creo que efectivamente se necesitan, fíjese, ciertas correcciones para que esa desigualdad que no tiene parangón con la realidad, porque como dice el senador Insulza, somos más que los hombres y ejercemos roles cada vez también tanto o más importantes que los hombres, tengamos la representación debida en las instancias políticas. O sea, tuvo que darse. Esa es la respuesta que yo le podía dar, porque yo quisiera que muchas mujeres como yo pudieran llegar al lugar donde yo he llegado, pero cuesta y no es fácil. Créame, pero que a ver, que cuesta, Mirna, cuesta porque sus pares no votan por usted. El ejemplo, coronel, participaron en la última elección municipal 6 mujeres. Salió una sola. ¿Por qué? Porque sus pares no votaron. Pero no es porque le regalen un espacio. Pero dicho eso, mire, Catalina y José Miguel,
Han dicho que del estallido social, la presión y que hoy día está la oportunidad. Bueno, la gente que el 25 de octubre fue a votar, mayoritariamente por el apruebo, yo voté por el rechazo, nos pidieron bajar la cantidad de parlamentarios de 155 a 120. Precisamente el grupo que representa a Catalina y José Miguel votaron en contra, pues. Menos senadores de 50 a 38 votaron en contra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso digo que esto es populismo puro. ¿Diputado? La verdad es que queremos estar bien con Dios y con el diablo. Diputado, me perdí una cosa. No tengo idea porque yo voté en contra. Me perdí una yo cosa. Creo que aquí, usted dice que... Por favor, tendrá que ver a qué distrito le quitan cupos. Usted dice que la gente que votó en el plebiscito les pidió bajar la cantidad de parlamentarios. ¿En qué parte fue eso? Me perdí. Bueno, pero si a ver, cuando uno escucha en la calle y todavía nos dicen que somos demasiado, que ganamos mucho, que no hacemos nada. Ya, nunca, eso lo dice la percepción. Eso lo okay. planteo en todos lados. Okay, un tema de percepción. Día, pero... Cuando se dio la posibilidad, votaron en contra. Sí, ok. Recordemos que cuando se cambió el binominal, aumentó la cantidad de parlamentarios. Y usted, el Congreso, dijeron hace minutos que esto no le iba a costar un peso a Chile, cuestión que tampoco fue cierto. Así pero es. Todavía no me dicen a qué distrito les van a sacar 17 cupos, porque la gente que estará en su casa, querrá saber si él elige tres diputados, imagina que va a elegir tres para asambleístas para la constituyente, resulta que no va a tener tres, porque hay 17 cupos que de algún lado se van a tener que sacar. Hay una mezcla complicada y todo, están los criterios, pero en lugar de no se tiene. Usted sabe que nosotros, por muchas razones, nos parece que el sistema binominal era un muy mal sistema, por lo tanto, es muy probable que algunos distritos en los cuales se eligen tres diputados, no se elige uno, precisamente para que no sean dos, no volver a una especie de binominalismo falso. Pero por otro lado, está el hecho de que en algunos, de que las poblaciones originarias viven mucho más en algunas partes que en otras. Por lo tanto, también hay que considerar eso, porque finalmente no es que vayan a votar dos veces, ¿eh? Pero van a terminar eligiendo, se puede decir, más representantes por el hecho de que van a estar los que les corresponden como distritos, los que les corresponden como pueblo original. Entonces, eso no está todavía resuelto por completo, pero yo creo que va a afectar fundamentalmente a los distritos más grandes. Probablemente los de Santiago, donde, por ejemplo, vive una parte importante de la población originaria, y probablemente a otros en los cuales la población, la población sea mayoritariamente de pueblo originario, probablemente se vean afectados. Finalmente, los que eligen números pares de parlamentarios probablemente sean afectados en uno, porque eso logra un sistema distinto del binominal. Todos esos criterios están en juego, están conversados. Esto lo va a decidir el CERVEL, no se va a decidir por votación. El CERVEL tiene claro cuáles son los criterios y lo van a resolver. Pero hay que hacer esa reestructura. Pero los criterios igual cortito están para pasar al siguiente tema. Sí, sí. Ah, perdón, yo. Que los criterios igual están claros, ¿ah? Lo que se determinó en el proyecto fue que en aquellos distritos donde hubiese un mayor número de personas que se autoidentifican, sino que pertenecen a algún pueblo indígena, va a ser ahí donde se reste un escaño. Y la verdad es que eso afecta a 17 distritos por los 17 cupos, dado que no se te puede quitar más de un cupo por cada uno de los distritos. Pues claro. Entonces no son solamente los distritos de la región metropolitana. Por ejemplo, mi distrito, el distrito 3 de la región de Antofagasta, también se va a ver afectado, y esto es uno de los elementos que complejizaba muchísimo hablar de escaños, no en términos de supranumerarios, para no, digamos, perjudicar la proporcionalidad en la distribución de votos. Y a mí me gustaría hacerme cargo de dos cosas que me parecen bastante graves de lo que señala el diputado Leonidas Romero, que no me gustaría dejar pasar. El diputado Leonidas Romero señala que la baja representación de las mujeres se debe a un problema de capacidades o a un problema de que las mujeres no logran concitar una votación adecuada para efectos de salir electos. Lo que usted señala, diputado Leonidas Romero, es que las mujeres que tenemos capacidades debiésemos haber podido acceder, digamos, a un escaño determinado. Y lo cierto es que si ese principio fuera real, lo que el diputado Leonidas Romero me está diciendo es que en el caso de las alcaldesas, solamente un 12% de mujeres, digamos, respecto a la proporción de los hombres, estaría capacitada para dirigir un municipio. O que un 22% de mujeres en el Congreso Nacional tendríamos las capacidades para acceder. Cuando lo cierto es que las mujeres accedemos a 5 veces menos capacidad de crédito, por ejemplo, para financiar las campañas. O lo cierto es que nuestros partidos no nos priorizan
utilizan a la hora de generar sus pactos competitivos para que podamos generar electibilidad. Entonces, me parece que no reconocer las barreras y los conflictos estructurales que existen. Me parece que no reconocer las barreras estructurales que existen en un sistema profundamente desigual para que nosotros podamos hacer política y para que nosotros podamos disputar el espacio público es un acto sumamente discriminatorio y no adecuado para efectos de, más aún en un contexto constituyente donde justamente estamos buscando redefinir reglas del juego.